A lo largo de la historia han existido naciones que en su día fueron detestadas por algún motivo, pero que actualmente tienen una buena imagen a nivel internacional. Veamos siete países odiados que se volvieron queridos. Rumanía ha tenido históricamente episodios en su historia tortuosos, como la de Vlad el Empalador o la era comunista, por poner unos ejemplos, que hizo que estuviera mal vista internacionalmente. A día de hoy es un país que suele caer simpático a nivel mundial. Japón en su historia ha tenido fases muy criticadas, como sus conquistas del este de Asia o durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente Japón es uno de los países más queridos del mundo, así como uno de los más admirados. Camboya ha tenido episodios de su historia oscuros que hizo ganar la animadversión del planeta, como puede ser el genocidio hecho por los jemeres rojos. Actualmente Camboya es una nación de las más simpáticas de Asia y todo aquel que la visita destaca la humildad y lo mucho que le gusta el país. Italia ha tenido épocas en la que era bastante detestada, como puede ser a mediados del siglo XX. En los tiempos presentes, el país es admirado tanto por su cultura, gastronomía o a nivel turístico. Australia es un país que se originó como tierra donde se enviaban a los prisioneros de Reino Unido, siendo pues un lugar apestado. Luego también se le criticó por el trato a los aborígenes. Actualmente Australia es uno de los países más queridos del mundo. Alemania ha sido un país muy criticado en el pasado, como puede ser la época nazi. En los tiempos más recientes se caracteriza por ser un país todo lo contrario, antibelicista y que no suele causar problemas a otros países, que hace que tenga en general una buena aceptación a nivel mundial. Portugal en el pasado tuvo una cierta imagen negativa, ya sea por su colonización en África o América y por su tráfico de esclavos. Con el pasar de los tiempos y a día de hoy, Portugal es un país que se caracteriza por prácticamente no tener ningún país del mundo que le odie.